Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo Están? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué rápidas. Andan con toro. Estoy compartiendo. Ahorita regreso. Quiero ponerlas acá porque si no, no las puedo leer. Magda, Katia, saludos. Brenda, no puedo, aquí no puedo como regresarme a los comentarios. Mercedes, saludos, no sé por qué. Y los emojis no me deja leerlos porque se va toda la pantalla. Entonces, pero muchas gracias por estar aquí a todas y a todos. Alejandra, buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Angie, qué milagro, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a empezar. Les voy a hablar de un tema cortito en lo que se van reuniendo más chicas. Y bueno, en la tarde estaba escuchando ahí viendo una publicación. Entonces, respecto a eso, amiga Esther, saludos, Aima, besitos de la mol. Ahorita al final las vuelvo a saludar, ¿ok? Bueno, hay algo que quiero compartir y comentarles. Hermosa Vicky y Yoli Estrada del Amor. Besitos del Amor. Tengo una espinilla en la nariz. Una espinilla. Pose de diva, pose de potra, pecho peludo. Y mis saludos, Rubeina, saludos. Bueno, les decía, chicas, cuando nosotras trabajamos cualquier tipo de manualidad o artesanía o profesión o a lo que nos dediquemos, hay ciertas cosas que ya existen cuando nosotros nos encontramos o nos cruzamos en el paso con esa manualidad o con esa profesión. Es decir, si ustedes se dedican a hacer, no sé, repostería, o sea, ya hay gente que hizo repostería hace 75 años antes que ustedes, o 20 o 30 años antes que ustedes. Entonces hay gente que ya inventó muchas técnicas de repostería, ¿sí? Si ustedes hacen foamy o hacen moños o hacen fieltro o hacen, no sé, o eres abogado o química o bióloga o cualquier profesión, pues hay gente que ya hizo esa profesión muchos años antes que tú. Entonces hay cosas que ya se descubrieron y hay cosas que no se han descubierto. O hay cosas, técnicas que ya existen que se pueden mejorar, ¿ok? ¿A qué voy con esto? De pronto yo veo publicaciones de personas que se molestan porque pues alguien ya hizo algo parecido a lo que tú hiciste. Por ejemplo, no sé, un curso de sacapuntas, ¿no? O jabones con técnicas muy parecidas a otro jabón. O una muñeca que tú ves y que tú viste en Pinterest y a ti te gusta y luego vienes y la haces. Entonces, saludos a todas las que se van conectando. Carisa, Marta, Elena, Blanquita, saludos, besos del amor. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil, muy, muy difícil que nosotras inventemos algo del todo o al 100%. De pronto, a lo mejor cuando estamos haciendo un trabajo o una creación, un trabajo nuevo, tenemos en la idea, en la cabeza, perdón, ideas que hemos visto en San Pinterest, en Google, en YouTube, en imágenes, y eso no quiere decir que nos grabemos el nombre de la persona o al, ay, estos pelos, ¿cómo se me paran? O alguna persona que lo haya hecho, ¿no? O sea, si yo hago una muñeca o un muñeco, un mono, y yo obviamente le pongo mi toque personal, ¿no? O sea, obviamente yo trato de ponerle mi toque personal porque pues evidentemente no todos, no puedo hacerlo igual a ningún trabajo porque a lo mejor esa persona tiene más experiencia, es más fregón o más fregona y es la mejor del mundo mundial y tiene todas las técnicas del mundo, ya saben. Pero bueno, uno trata de ponerle su toque personal a esos trabajos. Cri, Joana, saludos, hermosas. Entonces, bueno, no nos tomemos tan a pecho esa onda de que si vemos trabajos parecidos, chicas, hacemos pasta flexible. O sea, hacemos pasta flexible. Es como las que hacen moños o las que hacen muñecos de foamy o de fieltro. O sea, tienen ciertas técnicas que son como su base, como sí, los cimientos, el proceso para hacerlo y ya de ahí cada quien le pone su toque personal. A mí me ha pasado infinidad de veces que ya no quieren que uses el ojito
así como kawaii, porque ya hay dueño del ojito kawaii. O no quieren que uses o que hagas las princesas en mini, porque ya hay una dueña que hizo las princesas en mini. O sea, yo lo he platicado con compañeras que nos dedicamos a hacer cursos y es difícil. Por ejemplo, hay 7,277 cursos de princesas. Y yo se los he comentado en muchos otros videos. Las princesas son características, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Mérida tiene el cabello naranja, lo tiene ondulado, su vestido es verde, con toques dorados. ¿Y qué creen? Mérida, igual que las otras princesas, tiene ojo, nariz, boca, orejas, manos, pies. ¿Sí me explico? Entonces, claro que una Mérida se va a parecer a otra Mérida porque pues tienen como los mismos, a lo mejor no es igual igual. Sí, yo las invito a que no hagan copias. Yo sé que cuando vamos empezando, y a mí me pasaba, yo veía trabajos que, ay, me encantaban, los veía, sí, las dueñas de la pasta, las divas de las técnicas, de todas las técnicas. O sea, lo digo porque yo veo publicaciones así que digo, o sea, ¿cómo por? O sea, ¿por qué? ¿En qué momento? Sí, no hagan copias. Yo, si hay un curso de una técnica que nadie más ha hecho y esa persona ya se quebró la cabeza en hacer ese curso, pues inviertan en ese curso. Se van a ahorrar problemas, se van a ahorrar pleitos, se van a ahorrar estar sacando medidas y colores y tonos y etcétera. Entonces yo sí creo y considero, no sé, que si hay un curso ya, yo lo he hecho con compañeras que yo veo que hacen cursos muy bonitos y me gustan y quiero aprender cosas que ellas saben hacer, o yo ya las sé hacer, pero para poder usarlas, pues pago para no invitarme pedos, la verdad. Entonces, sí hay que ser respetuosas del trabajo de las demás, pero pues no hay que creerse dueña de la técnica de todo el mundo. O sea, es como les digo, si hacen a las princesas, y tan hay mil formas de hacer a las princesas, y pueden aprender a hacer una muñeca, y si los hacen con colores de las princesas, ¿sí me explico? O sea, no se sientan dueñas de técnicas. Yo he visto, y se los digo sinceramente, yo he comprado cursos donde yo veo técnicas que yo ya sabía hacer, que aprendí con otras personas, pero a veces no te animas a hacerla en un curso porque esa persona luego va a decir que le copiaste la técnica, y no es así. Yo pagué, por ejemplo, yo tuve una clase con un maestro que se llama Rubén Tachoscor Espíndola, está así en su muro. Saludos al maestro Rubén de la Mole. Y bueno, son técnicas como tipo anime, que son muñecas desnudas muy, muy, muy bonitas. A mí me encanta mucho el trabajo de este hombre, ese talento. Y yo tomé clases con él y yo veo técnicas que aprendí con él, que hay maestras que las hacen, pero a veces me da miedo, la verdad, porque se ponen tan intensas o nos ponemos tan intensas que digo, híjole, o sea, no hay que sentirnos dueñas de todo. A él, por ejemplo, a ese maestro Rubén, lo enseñó su tío, que no tenía nada que ver con la pasta. Entonces, sí me explico, o sea, cuando tú pintas, no sé, madera y aprendes una técnica, hay gente que ya hizo esa técnica antes. O sea, nosotros que hacemos pasta, la historia del modelado, de la artesanía, de todo eso, viene de nuestros ancestros. O sea, antes utilizaban barro, lodo, tierra y agua para modelar y hacer vasijas y hacer cosas, las pinturas rupestres, etcétera. O sea, no es como que, ay, yo hice esta técnica y yo la inventé. Se ha mejorado, se ha perfeccionado y se ha hecho. Es como la receta de la pasta. Nadie es dueño de nada. Se han inventado, se han hecho, tú mismo vas a experimentar y vas a decir, y le vas a hacer algún cambio. Yo te puedo decir, yo hago una receta con pegamento y fécula de maíz. Obviamente no le pongo conservador porque el pegamento flexiporcelán que yo uso ya trae conservador. Entonces yo nada más uso prácticamente dos ingredientes. Y ya, en mi receta yo la inventé, y todas las demás que vean me copiaron. Pues no, es algo que a alguien más se le ocurrió, lo hizo, o se te ocurrió a ti y alguien más lo va a hacer y va a mejorarlo o va a empeorarlo y va a hacer sus pruebas y cada quien va a trabajar como a eso le funcione. Hay que respetar el trabajo de las demás, sí, no hay que hacer copias, sí, si alguien ya hizo un curso con algo, alguna técnica o algo, le invirtió tiempo y a ti te gusta y por respeto, pues bueno, lo pagas y si no quieres no lo pagas, pero no lo andes publicando para que luego no te anden bronqueando, ¿verdad? Digo yo, déjenme las leo. Dice, yo tengo una duda, siempre que uno hace algo y lo sube, debe poner de dónde salió la idea o el modelo, no se supone que si lo compré. Sí, o sea, yo pienso igual, Cris, si tú ya compraste un curso, ya pagaste por ese curso, aquí hay dos cosas.
No tienes que decir de quién es, para empezar, en mi opinión. No tienes por qué decir, si tú ya pagaste por un curso y tú quieres hacer esa pieza, no tienes por qué decir, este curso es de Betty Farías, por ejemplo. Pero, si tú quieres apoyar a la persona con tu trabajo y decir, por solidaridad, sororidad, decir, este curso es de, esta pieza es de un curso basado en tal, pues sí. O sea, pero no es como que tengas que hacerlo porque pues el curso ya lo pagaste y no tienes por qué decir. Pero bueno, cada quien. Hasta Colombia, saludos, déjenme las leo por acá andaba a Aima y las que hacen moldes de las figuras de pasta, ¿cómo está ahí? Es una copia. Ándale, sí, o sea. Ay, es que yo no sé, yo entiendo que se llevan su tiempo y todo ahí, pero que se calmen, por favor. Considero que lo peor del caso es poner más pesadas maestras, ¿qué? Que también copian. No entendí. Es la historia de siempre, chula, las que pagan por las maestras, ándale, sí. Pagamos por piezas brasileñas o argentinas y sacamos el curso bien mexicanote, pirata, y decimos que somos las dueñas únicas y exclusivas. ¡Ay, no manchen! ¡No manchen! ¡Cálmense! ¡Cálmense, por favor! Bueno, ya. Vamos a empezar, chicas. Ese era un breve consejo. Yo les repito, yo he visto un montón de técnicas que digo, o sea, ay, yo quisiera usarla para un curso porque tengo 50,000 ideas, pero luego no lo uso porque se ponen bien intensas. Y a mí alguien alguna vez me dijo, es que esto es copia del curso de esto. Le dije, no, no es copia. O sea, yo tengo ese curso y si tú lo ves, no es copia. Se parece porque son princesas, porque son mini y porque el Mérida tiene el pelo morado y Mulan tiene el pelo negro, pero no son copias, no están iguales. Mi estilo tiene mi forma. O sea, sí. Chicas, a ver, esto es ridículo. ¿Para qué compramos cursos para aprender cosas nuevas si no las vamos a poder usar? O sea, si uno suena pendejo, la verdad. O sea, ¿yo para qué compraría cursos y gastaría en cursos de las maestras argentinas, de mexicanas, de cualquier país, si no los voy a poder usar? O sea, ¿qué sentido tiene? No tendría ningún sentido. O sea, ¿yo para qué quiero comprar un curso o invertir en un curso si quiero mejorar mi técnica o quiero aprender cosas nuevas si no lo voy a poder usar? O sea, yo lo puedo usar, eso sí, no tiene que ser igual, no tiene que ser una copia, eso sí, insisto, no sean copionas, pongan su toque personal, hagan cambios, o den, si ya de plano, pues den el crédito a quien lo hizo para que no haya broncas, pero la verdad es que, ¿para qué vamos a comprar un curso? O sea, ¿yo para qué fregados voy a estar gastando mi dinero o invirtiendo mi dinero en un curso que no me van a dejar usar? O sea, suena ridículo, la verdad es ridículo. Yo les he dicho, mis cursos, si ustedes quieren hacer videos, háganlos. Si yo les doy un curso de cómo hacer videos, cuesta 400 pesos y yo se los vendo. Pero si yo les he dicho, las piezas que yo les doy gratis o en cursos, enséñenlas en cursos presenciales, por ejemplo, ¿sí? Que ya sería otra área, pero igual si quieren hacer videos, ¿qué hago? Ni modo que las fusile, me enoje, o sea, a lo mejor me siento mal porque alguien más sacó un curso exactamente igual que yo, pero ¿y qué? Nadie es dueña de, miren, me pasó con los sacapuntas, o sea, ya haces plumas, haces curso en plumas y ya, como alguien lo hizo antes que tú ya no lo puedes sacar porque ya, o sea, ya llegó la dueña de las plumas o la dueña del sacapuntas o de lo kawaii o de Disney. Ay, ya, no manchen, o sea, pónganse a trabajar. Todas trabajan chingón, todas son unas fregonas, todas son las reinas de la pasa, todas son, tienen su toque personal. Ya, dejen de estar tan intensas, la neta. Yo, dice Ciania, ay, es que se me van acá los comentarios, déjenlas, leo acá. Acá no los puedo regresar. Déjenlas, leo. Cris dice, exacto, es pendejo y gastemos en cursos y no podamos usar las técnicas porque nos van a decir que copiamos. Ay, sí, entonces ya no compres cursos porque ya, ¿para qué lo compras si no te van a dejar usarlo? O sea, qué ridículos. Yo creo que lo consideran copia del curso de X o Y porque como está de moda, como la mayoría de las maestras saca su curso de eso. Dice que las que no saben, pues creen que es copia de la copia y así, pero sí, también es cierto, ¿eh? También hay modas, o sea, y luego también fiestas patrias verde, blanco y rojo, o sea, si ¿sí escuchan cómo se escucha? O sea, hay que analizar. Dice, ya me pasaste a decir en deja porque hago... No, amiga, tienes que usarlos. Dice Rubeina, yo me dedico a hacer muñecos de trapo personalizadas y he comprado varios cursos de señoras brasileñas y españolas y ellas
nunca dicen no copies y en cada muñeca que uno hace ninguna sale igual, aparte. O sea, como es un trabajo artesanal, nunca salen igual, jamás, siempre es diferente. Dice, ah, copiando estilo, demonios y YouTube, y cuando lo hace dicen que es mío y se enojan. Ay, sí, ya, bien intensas. O sea, yo es lo que digo, yo. Dice, o hacen más contenido en YouTube y de repente a quien no veías también. Hola, hermosa María Elena, maestra, ¿cómo estás? María Edwards. Ay, yo quiero hacer todas las cosas que hace María Elena. Yo quiero hacer todos los cursos que hace ella y nunca le he comprado uno. Se me olvida y se me pasan las preventas. Es que, miren, tú puedes comprar cursos, yo es lo que digo, pero yo invito a las maestras que no seamos, yo también me sentiría de, ay, pero pues bueno, son bolitas y peritas y palitos, o sea, se tienen que parecer de alguna manera. Sí hay unas que son muy descaradas y sí me consta, porque sí he visto que hay unas que una maestra sacó un curso de X forma del muñeco muy específica y luego esa persona saca exactamente igual, los mismos colores, la misma forma del cuerpo y no hacen cambios, no hace, o sea, súper descarado, sí. O sea, eso también lo he visto y digo, o sea, tampoco manchen porque una maestra o tú que haces cursos le invierte uno un chingo de tiempo literal en buscar ideas y todo y yo trato de ser muy cuidadosa en que no sea tan parecido porque luego van a decir que es copia de la copia de la copia. Entonces sí debe de ser sí debe de ser uno respetuoso del trabajo de los demás. Y si hay unas que sí, o sea, sí copian, sí se ve súper descarada, sí, igual la pieza, digo, una chingona y una en tipo pirata, ¿no? En región 4. Pero sí, la verdad es que sí, cálmense, por favor. Dice, una vez una maestra me dijo que si había alguien que pudiera hacer las piezas a simple vista. Sí, a mí también me han preguntado eso, que a veces hay chicas que dicen, yo no compro el curso porque yo lo veo y ya lo puedo hacer. Y es lo que les decía al principio yo. O sea, como respeto, es que esto ya es algo moral, ¿me explico? O sea, si tú no quieres invertir en cursos, pues no inviertas. Y tú crees que puedes hacer la pieza igual, hazla. Pero entonces no estés publique y publique y diciendo, a mí me pasó, por ejemplo, con el curso de macetitas nice del bloque 1, me pasó que yo saqué hoy el curso, lo publiqué, y al día siguiente una señora, que de hecho ni la bloqueé ni nada, ahí la tengo en el curso de Marvel, hizo la misma pieza, en la misma posición, el mismo color, pero en feo, porque las medidas no eran correctas y los tonos no eran correctos, ¿sí? Esa es la verdad, estaba en feo. Entonces, la señora lo hizo y le preguntaban y ella decía que es una pieza de ella que ella inventó, que ella hizo. Entonces, sí me sentí mal porque digo, o sea, ¿por qué si está un curso en 100 mugres pesos, que son cuatro piezas, que son un montón de técnicas y no lo invierten? Entonces yo le escribo en persona a la señora, le digo, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no ya pagaste el curso o no me acuerdo o qué pasó? Y me dice, no, yo ya tengo el curso, entonces voy y reviso y digo, no, no lo tienes. Ella decía que ya tenía un curso mío, que era el de Marvel, de sacapuntas, y que por ese curso ya podía hacer lo que ella quisiera de los cursos. Y yo le dije, órale, está bien. Te voy a dar chance de aquí a mañana a que bajes tus videos porque te voy a bloquear. Así le dije yo porque sí de pronto me enojé. Pero luego me enfrié, me calmé y dije, no, no la voy a bloquear. Ella sigue ahí en el curso de Marvel, pero no le voy a volver a vender por mentirosa, por mala onda, porque digo, bueno, o sea, así lo vi yo en ese momento, ¿sí? Yo me sentí, dije, o sea, ¿por qué lo hacen? El curso cuesta 100 mugres pesos. O sea, digo, no es que sea, no sea nada, sí es mucho, pero digo, no es como que cueste 10 mil. Me enfrié yo y les digo, sí, de pronto me enojé y dije y hice y se lo compartí con mis compañeras y todo, pero no. Dije, bueno, cada quien, cada cabeza es un mundo, me voy a relajar, no la bloqueé, no le quité el curso, no nada, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Nada más mi decisión es no volver a venderle. Si ella quiere hacer sus cursos y todo, pues que lo haga y ya. Dice la maestra Rocío, dice, yo por respeto a las chicas que les he comprado, las menciono y si me mandan una foto para realizarlo yo. Sin comprar el curso, sí digo que esa pieza no es mía. Yo digo que esa pieza no es mía. Y sí sé quién es la maestra, la menciono. Sí, es que ya eso es algo moral, es de cada quien. Bueno, chicas, vamos a empezar. Vamos a hacer esta pieza original mía de mí. No la copié en ningún lado. El vasito se lo copié a Yoli, pero no le digan.
Blanquita, la verdad, si estaba mal hecho, le hacía zoom y que eso. Sí, o sea, sí estaba mal hecha, pero es por eso. Porque, miren, eso lo dijo una vez Amy. Amy Machine dijo una vez, o sea, yo puedo hacer esa pieza porque ya tenemos cierta experiencia, ¿no? Yo puedo hacer esa pieza, pero mejor si alguien ya le invirtió tiempo en sacar medidas, en tonos, en todo, pues mejor le inviertes esos 100, $150 para tú hacerlo y te evitas problemas. Porque la verdad es que son costos accesibles. Y si te gusta, es realmente una inversión. Ni siquiera es un gasto. Cuando tú lo haces y lo usas, es una inversión. ¿Me explico? Entonces sí. Bueno, vamos a empezar y pienso igual. Pienso igual, yo pienso igual, yo le compro cursos a muchas, muchas maestras y yo sé que de pronto no los voy a hacer, pero sé que en un momento determinado de la vida me van a servir y aprovecho la preventa, eso es lo que yo hago, pero pues cada quien está en su libertad de hacer. Yo lo que digo es, yo me calmé, yo con esta señora me calmé, sí, hice hasta mi publicación y todo, porque digo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué dice que sí? Y dijo un montón de mentiras sacó a la hija y luego ella, ay, no, no, luego hasta ella fue la primera que me bloqueó y todo un rollo, ay, no sé. Bueno, ahí va. Vamos a empezar a trabajar, chicas, ay, disculpen la mareada, déjenme acomodo aquí y vamos a empezar porque si no esto se nos va a ir de noche. Mi consejo final es relájense, o sea, aquí no es nadie dueño de nada. Todas nos inspiramos en Disney. El maestro Elioff hace poco hizo un video de eso y yo también ya les había hablado hace muchos años de eso mismo. O sea, nadie es dueña de nada. Lo que pasa es que sí, de pronto nos ponemos bien intensas. Nada más sí, no sean descaradas, pues también ustedes, compórtense, también compórtense y respeten la técnica. Sí, si alguien. O sea, así está, déjenme, estoy acomodando aquí esto, déjenme ver la pila, ah, está 100% la pila. Sí, o den crédito, si no han visto esa técnica en ningún otro lado y solamente una persona la ha hecho, pues bueno, sí digan, ¿saben qué? Yo solo se lo vi a esta persona y me gustó y lo hice, o no sé, no sé. Yo también alguna vez le escribí a una maestra que creo que era de Argentina y le pedí permiso para hacer una pieza y son tan buena onda. O sea, uno es el gacho, la verdad. Bueno, miren, vamos a empezar. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Se escucha y se ve bien? Ay, sí. Bájense de su ladrillo, por favor. O sea, sí, uno se friega mucho, mucho en el concepto de un curso. La verdad es que sí, uno trabaja mucho en eso. Pero a veces también hay coincidencias y a mí me ha pasado que a veces hago cosas parecidas a alguien. Es más, una vez hice una pieza gratis que Mari, mi comadre, hizo en un curso y yo me di cuenta hasta como un año después y mi comadre Mari nunca me dijo nada. Bien tierna ella. Bueno, vamos a hacer esta pieza. Yo, si se fijan aquí, yo le hice, utilicé las mermeladas de Yoli, pero fíjense que yo cometí un error aquí. Al hacer la muestra, precisamente la primer muestra, yo no dejé que se secara la mermelada, entonces se ve, no se ve mal, se ve como rara. No, no quedó bien embarradita como yo hubiera querido en la parte del vasito, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer primero y antes que cualquier cosa es poner la mermelada en su vaso y lo van a dejar secar. Eso es lo primero que van a hacer. Ustedes pueden hacerla, miren, yo hice acá una de chocolate amargo, hice una de vainilla, tengo acá otra de fresa, pero sí es importante dejarla secar antes que empiecen a trabajar, porque si no se les va a hacer así. O sea, no es lo mismo que se vea si ven ustedes visualmente, pues esto a mí se me hace más bonito que esto. Sí, esto se parece más a los frappuccinos que esta parte. No sé, mi opinión. Hola, Maxambela, ves el principio del video, solo fue una pequeña plática y un consejo, que no se me pongan intensas, por favor. Bueno, entonces, yo les digo, esta idea, yo no quería hacer galletitas, porque yo ya había visto que Mari hizo galletitas con el curso perdón, con las mermeladas de Yoli, y dije, ay, no, quiero hacer galletas, porque pues ni tengo tantas ideas de galletas, o sea, no sabía qué hacer. Entonces el otro día me compré un frappuccino y dije, ¡ah! Pero Yoli tiene un video que luego yo se lo voy a copiar y lo voy a hacer, Yoli. Ya le había dicho un día que lo iba a hacer.
Yoli tiene un video donde hace un cupcake con una plumita con estos vasitos. Bueno, creo que los de ella tenían rayitas, pero pues es igual. Les voy a dar yo la medida y ya ustedes, espero los consigan. Yo los compré estos vasitos en unas tiendas donde venden todo de plástico y bolsas y todo eso, ¿eh? Dice, sea mi sí, me gusta lo que no te gusta, esta se me antoja. Ahí están bien ricas, se huelen bien rico. No saben ricas, ya las probé. No saben buenas. Bueno, estos vasitos miden 3.8 centímetros de alto por... Voy a medir hasta acá. ¿Qué, hija? Por 4, ¿sí? Por el anchito de esta parte de aquí. O sea, están chiquitos, ¿sí? Están chiquitos. Este dice primo 180, ¿tiene aquí abajo? Sí, 180. Gracias, Cris. Ay, sí, chicas, compartan porque si no llegamos a 100 compartidas, lo voy a borrar. Ya dije. No vais a bloquear. Ah, sí, las mermeladas las pueden comprar con Jolly de Copach y pasta. Jolly, por favor, pon tu página. Que dice, yo compro esos vasitos en las dulcerías también. Ah, muy bien. Dice, aquí le llamamos vasitos, mezcleros o rompoperos. Ah, excelente. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a elegir, o sea, hay un montón de sabores y tienen aroma. Todas tienen aroma. Déjenme, les muestro acá la gama. Ay, no la saqué. ¿Qué, hija? Ay, sí, huelen bien rico lo que dice Kenia. Miren, aquí hay de naranja, este es de vainilla, este es de piña. Y huelen, o sea, huelen a la piña, huelen a la naranja. Este es chocolate, este es uva. Ustedes pueden hacerlo del sabor que quieran. Frambuesa, cereza. ¿Se está yendo el internet? Me salió un letrero ahí muy raro. ¿Qué dice? No sé cómo poner mi página. Un comentario, chula, como cuando escribes comentario, copias y pegas. Este es de pistache. Entonces ustedes la van a hacer del color que quieran. El vaso es como medio, no es transparente si se fijan. Entonces yo les sugiero de preferencia, miren, por ejemplo el amarillo sí se alcanza a ver, pero el rosa se ve muy tenue y el chocolate amargo se ve perfecto. Entonces les voy a mostrar lo que deben y sugiero que hagan. Primero, ¿cómo destaparlo? ¿Cómo destaparlo? Les voy a poner aquí. Yo tengo una punta brasileña, creo que se llama, que me mandó Yoli. Todos los materiales los pueden encontrar con Yoli. Todo, todo, todo. Bueno, tiene la punta delgadita y ancha. Y está larguita. Entonces, con mucho cuidado y mucha precaución. Bueno, espérenme porque tengo que enterrarlo de pie todo. Déjenme ver. Porque si no me voy a... Ay, tengo cortado el... codo, cortado el dedo. Miren, me corté acá, me rebané, me corté, aquí no se me ve porque me enterré el exacto, pero ay no, me he dado bien lastimada, me da miedo. Pero bueno, esta cosa la tienen que enterrar con mucho cuidado aquí, o con una agujita si no tienen la de esta, pero que quede así profundito. Me gusta esta porque sí, destapa bien y ya lo pueden sacar, ok, nada más y su puntita, no olviden limpiarla con una servilleta, una toallita húmeda. Y lo que vamos a hacer, ay, blanquita, sí. Yo me cuido mucho las manos, ¿eh? Yo pregúntale a Kenia, yo cuando estoy cortando con el cuchillo, porque mi esposo tiene unos cuchillos bien filosototes, siempre digo, cuidado, 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 no te cortes. Pero me corté con el rallador de queso. Estaba rallando zanahoria y me corté. Bueno, esto lo van a hacer en dos partes. Lo van a poner primero en la mitad y lo van a dejar secar por lo menos unos 20 minutos. Lo van a dejar secar así y ya que esté esta parte seca, la van a voltear y van a poner el otro, porque si no se les va a hacer todo, se les va a bajar porque son líquidas, ¿ok? Entonces, para que les quede bonito, fíjense qué bonito queda. Hagan primero una mitad
La dejan así sobre una servilleta, sobre papel, enfrente del ventilador, ahí atorada en algo para que se seque. Y ya que esté seca esa parte, por lo menos unos 15 o 20 minutos, la voltean y le ponen el otro, ¿ok? Yo les estoy diciendo como yo lo hice ya después de que hice mi... También es eso, chicas. La gente que hace cursos también se lleva su tiempo haciendo prueba, error y todo ese rollo. Entonces, sí hay que respetar también el trabajo de los demás. Digo, no hay que ponerse intensos, pero sí hay que respetar. Ah, miren, ahí está la página de Yoli. Déjame fijar... ¿Cómo se fija? Ya, voy a fijar ese comentario. Ay, no. Así, ya lo pude fijar. Dice, la mermelada queda como tipo pintura inflable. Pues queda así un poquito inflada, pero no es igual. Y huelen muy, muy, muy rico. O sea, tienen un aroma, esta de vainilla, huele a vainilla. O sea, eso es lo delicioso huelen, la verdad. Bueno, ya que esté seco, lo que yo hice fue calentar mi pistola de silicón, que esté bien calientita. Voy a traer aquí un bolígrafo, ustedes elegirán, ya deben de tener ahí su bolígrafo para que no tengan problema del ancho, de que quede muy ancha o menos ancha, etcétera, ¿ok? Entonces, miren, vamos a empezar de poquito en poquito. Pues yo fue la forma en que lo hice más, para mí más fácil, pero si no tienen pistola de silicón, pues ya ustedes buscan con qué. Si hay que buscar, miren, es que se cierra. Después de... Sácalas y revísalas, hija. Pero sí, es que alguna ya está echada a perder, por eso huele así. Sácalas todas en la... Ajá. Porque ya no te va a aguantar otra semana, mami. Miren, que quede ahí abierto. Nada más si tengan cuidado, porque si le abren mucho, va a estar bailando la pluma ahí. Y ahí está. Ya entró así un poquito forzada, pero no baila. Porque yo, miren, les muestro acá, en la que hice de prueba... Se mueve mucho la pluma porque le hice el orificio muy, muy grande. Entonces sí hay que tener cuidado en que quede ahí. ¿Sí? Bueno, ya que le hicimos el orificio, déjenme desconecto. Yo quiero hacer el de chocolate. Déjenme, le hago el orificio acá. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿Todo bien? ¿Se ve bien? Pongan su corazón. Oigan, ¿nunca escucharon? ¿Quién se acuerda, Yoli? ¿Tú te has de acordar? ¿O quién se acuerda de la maestra esa? Creo que era venezolana. Que se enojaba porque decía que ella había inventado todo. Todo, ella había inventado la pasta, ella había inventado la no sé qué. Ay, no, Dios mío de mi vida. Qué miedo. Qué miedo esa gente. Digo, no dudo que haya cosas que a ella se le hayan ocurrido. Porque tienen años, literal. Haciendo esto y claro que se les ocurren cosas nuevas. O sea, yo no digo que no pase eso. Pero no creo que sea uno la única. A veces, ay, miren, me duele un montón. Bueno, vamos a tomar pasta blanca. Yo les sugiero que sea blanca porque si es transparente, yo hice la prueba con pasta transparente y no resalta igual la mermelada. Entonces, como sugerencia, independientemente del color que usen, ya sea blanco, ya sea chocolate, ya sea fresa, sí utilicen pasta blanca como base, ¿ok? Griselda, hasta Veracruz, saludos. Carol, mis ustedes, la única y original reina de la pasta. Ay, ni digas, qué risa. No, no, no. Yo no me siento reina. O sea, de la pasta no, de mi casa a lo mejor, pero ni a veces ni eso, ¿eh? Déjenme... Gracias, Olga. Oigan, chicas, si a alguien le interesa, quiere y gusta, voy a poner mis cursos, cada curso, todos, parejo, todos, los dos de taller de imagen 1 y 2, junto con los que tengo con Mari, todos, el fin de semana, viernes, sábado y domingo, en 100 pesos, a partir del viernes. Solo 100 pesos cada curso, ¿eh? Luego no me salgan con que 100 pesos todos los cursos, o sea, ¿dónde la vieron? Pónganse a hacer cursos para ver si ustedes los venderían a 100 pesos. Son más de 30 cursos, se me hace ya, más de 40, ya no sé ni cuántos cursos tengo. Me estoy limpiando las manos, ¿eh? Porque agarré las jaleas y todo. Entonces, para no ensuciarme. Que no necesito reunir dinero, chicas. Entonces, del último curso de Lelés no lo vendí, lo vendí muy poquito. Entonces, ahorita estoy practicando, miren, les voy a mostrar. Estoy practicando a que las orejas no están bien, me dijeron.
Entonces les muestro, estoy practicando porque quiero hacer un curso nuevo, diferente, único y original que nadie ha visto nunca. No hay medida, chicas, más o menos pueden medir unos 5 mililitros, dependiendo la medida de su vasito, igual le van a cortar, le van a hacer la cortación. Bueno, extendemos, laminamos, traten de que no esté muy, muy delgadito para que no esté muy transparentoso y le vamos a cortar. Aquí va a ser a ojo de buen cubero, como dicen, ¿o qué? No tiene que ser exacto porque esto la verdad es que no se nota mucho. La verdad es que no se nota mucho, pero sí que tenga ahí algo, una medida ahí más o menos. Hay que hacer, yo creo que me va a hacer falta, déjenlo, extiendo un poquito más. Un cilindrillo que quepa aquí. Me falta un poquitín. Yo les había puesto el puro vasito sin la muñequita, ¿sí? En una foto. Pero luego dije, ay no, puro vaso no me gusta. Araceli Miranda de la Morris. Flaquita chula, ¿cómo estás? Prepa 13 por siempre. Una señal. Saludos, chula. Saludos a la familia. Miren, no tiene que quedar así exacto ahí todo pegado. Yo, de hecho, ni siquiera lo pegué. Yo ni siquiera lo pegué al bote. Pero ya veo que ese sí queda bien. Entonces, lo que voy a hacer es introducirlo. Es que no lo quiero pegar. No lo quiero tan pegado. Bájame en la pañera. Ahí va, miren. Ahí va. Ahí está. ¿Sí? Ahí, ya aquí lo pueden acomodar, que quede pegadito. De todas formas, esto va a reducir. Esto nada más es una base para que resalte lo de adentro. Si se fijan, con blanco, sin blanco. O sea, lo podrían hacer sin nada aquí adentro, pero bueno. Y obviamente esto va a favorecer a que esté livianito si lo quieren poner en pluma, ¿ok? No, no les va a perjudicar en peso, la verdad es que está muy, muy, muy livianito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es utilizar una bola de unicel número 2. La bola de unicel número 2 mide exactamente y precisamente 4 centímetros de diámetro, es decir, de lado a lado, 4 centímetros de diámetro, ¿ok? Y lo que yo hice para que quepa bien, porque si yo la quiero poner aquí, queda muy afuera, si se fijan, en tonche. Lo que yo hice fue cortarle toda la orillita con un cúter. Ay, ni lo quiero usar porque no tienen idea de todo lo que me he cortado estos días. Con cuidado, en ángulo, le van a sacar toda la orillita. No se ocupa lijar, no se ocupa nada porque no va en contacto directo con la pasta, ¿ok? Bueno, no para cortar y eso. Oye, déjenme, me gusto para allá, tengo miedo. Y con silicón líquido, silicón frío, no silicón caliente, porque el silicón caliente quema la bola de unicel. Entonces, con silicón frío, vamos a ponerle mejor acá, para no llenarme. Vamos a ponerle ahí toda la orillita. Es una pieza muy, muy sencilla. No sé si ya alguien más la haya hecho, yo la vi, le digo que me estaba tomando un frappuccino y se me ocurrió, y me acordé del vasito que hizo Yoli con el cupcake. Dice, yo le pondría eso blanco en papel y no es pasta para más rápido. También puede ser, ya nada más lo que tendrías que hacer es cortar en centímetros, puedes cortar la pasta primero y luego sacar de ahí tu patrón en el papel, ya en centímetros, y decir, voy a cortar un rectángulo de, no sé, de 3, más o menos, ¿cuánto mide? De esta rayita puede ser de 3 y medio o de 3, de 3 centímetros por X, ¿no? De 3 por 6, una cosa así. Pero sí es buena idea el papel también. Hagan sus pruebas, chicas, ahí todo es válido. Entonces, miren, ya con lo que sacamos de del filito, pues ya, ahí está. Yo soy la maestra de la mol, yo no soy la reina de la pasta, soy la maestra de la mol. Bueno, la parte de arriba yo la hice en rosa, pero ustedes la pueden hacer en el color que ustedes quieran. Puede ser en vainilla, puede ser en hasta un color que del que sea el que quieran, no importa.
Y yo utilicé esta duya, hice varias pruebas con varias duyas y esta fue la que más me gustó. Es una estrellita que tiene 3, 4, 5, 6 piquitos. 6 piquillos. La verdad es que el cupcake está muy, muy fácil, muy rápido. Por eso dije, ay, no, mejor le voy a hacer la muñequita para que se vea más cute. Entonces ahí está. Todo el material, todo lo pueden encontrar con Jolly de Copache Pasta. Duya de plástico, perrona. Es que les digo que el otro día estaba hablando con una maestra de eso, de que ellas se burlaban, no se burlaban, o sea, que ellas decían que yo creían, porque alguien más de las mismas alumnas iba y les decía que yo decía que era la reina de la pasta, y yo no. Yo no decía, o sea, yo decía de repetir porque alguien dijo, pero no era porque yo lo inventé. Ay, no, qué poca, qué soberbia diría yo, no. Yo soy chingona, potra empoderada, pecho peludo, piernas largas, pero no, reina de la pasta no. 4x4, todo terreno. Ay, no, ya ni todo terreno. Ya, en lugar de eso voy a decir pedorra, insomnienta, colilienta, colitis, como la colitis, y no todos los defectos en lugar de lo bueno. Ay, bueno, vamos a empezar a presionar, a tratar de hacer una tirita, 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 tirita. Y voy a sacar otra porque creo que me va a hacer falta. Súper importante, corazones de la mol, que cuando utilicen su duya, sí tienen que hacer los mismos pasos siempre. Amasar, presionar y sacar el aire, porque igual se les puede hacer burbuja aquí y esa burbujita o esa grieta se les va a hacer en su pieza porque todo es pasta. Sí, yo soy la Miss de la Mol. Eso sí, Liz dice, así se hacen los chismes. Exactamente, fíjate, sí, porque esas dos personas sí creían que yo decía, pero porque sí me habían oído decirlo. Pero no era que yo lo dijera porque yo me sintiera así, sino yo decía, porque cuando una persona empezó, no sé ni quién fue, pero cuando una persona me empezó a decir así en el en vivo, a mí me dio mucha risa y yo lo empecé a decir en otros en vivos. Y luego alguien escuchó, y pues de las maestras que no me quieren, ay, sí, la que dice que la reina de la pasta y que sabe qué. Pero no era porque yo lo inventara, sino porque dice Kenia que me tienen envidia. Me tienen envidia mi cuerpazo, caraza, pelazo, talentazo de la mul. A mi nalga sobre todo. A mi cola parada. No tengo nalgas que al cabo. ¿Y qué? Pero tengo otros talentos. Ay, déjenme, miren, estoy limpiando mi ducha. Hay partes de la duya que se pueden limpiar mejor ahorita en fresco y hay otras, como el disco, que yo les recomiendo que lo limpien cuando esté seco. Yo lo que es la parte de aquí abajo del disquito, ya hasta que está seco se me hace más fácil. Solo si lo de adentro, a veces, según la textura de la pasta, si está más aguadita, me espero. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada quien, chicas, es que también saben que es el autoestima. Es el autoestima de cada quien. Yo, por ejemplo, hago muchas bromas con eso. Miren, pegamento bien, bien abajito del vasito, ¿ok? Súper importante. Yo tenía un amigo que se llamaba Beto y yo le decía, Betua, mi amigo Beto, que ya no lo he vuelto a ver. Tengo muchos años que no lo veo. Bueno, y él me decía, ¿cómo estás? Y yo le decía, pues cuestión de gustos. Para alguna gente estoy muy guapa y para otra gente estoy de la chingada, ¿no? O sea, literal así yo le contestaba a él y le daba mucha risa. Y es que es cierto, o sea, pues es cuestión de gustos. O sea, si tú le preguntas a mi esposo, a lo mejor a mi esposo te va a decir que estoy muy guapa, pero si le preguntas a alguien que no sea mi esposo o que yo no le guste, va a decir que soy la mujer más horrible del mundo. Pero mi autoestima, pues aunque no sea un Madonna, yo me siento muy bien. Digo, me duele la rodilla, pero yo me siento bien. Y a veces sí me siento muy chingona, ¿cómo no? Bueno, vamos a tomar sus tiritas aquí con mucho cuidado. Su pasta firme siempre, por favor. Ya, aquí hermosa de la mol, ¿cómo estás? Miren, aquí vamos a hacer un torcidito con cuidado, porque obviamente si aprietan mucho, pues estas cosas las van a maltratar. Entonces sí es importante trabajarla con mucho cuidado. Y con la pasta firme, como siempre. Firme.
sólida. Miren, de pronto ahí se va a regresar, pero la vamos a ir acomodando. Yo lo que hice en la orillita, gracias Aira, saludos mami. Gracias Jackie, salud, digo salud. Ah, que la chica. Saludos. Miren, bien pegadito, ahí está la ando regresando. Ahí. Y traten de pegarla así, bien, bien pegadita al vasito. Para que no se despega. Ay, pues yo así soy. No siempre ando de... Ay, en la mañana tenía un cólico del hijo de su madre, que lo odio. Odio los cólicos. Bueno, es importante que pongan un poquito de pegamentuki arriba. Porque... Sí se despega cuando seca, si no lo pegamos bien. Entonces aquí y luego aquí me voy subiendo. Le voy torciendo. Estoy bien loca. La Kenia me dice, ay, mamá, ¿cómo no te grabo? Debería de traer el celular diario. Dice que me quiere subir a TikTok. Le digo, ándale. Ya estuvieras ahí. ¿Qué hay que hacer para tragar? Miren, ay, aquí se me hizo falta poner pegamanta. Bueno, lo voy a empujar. Miren, ahí se alcanza a ver poquito el vaso, pero hay que bajarse para que no se vea tanto. Pues loca sí estoy, chicas, un poco sí. Pero pues, ¿quién no? Prefiero ser loca que... Y decir lo que pienso a que... A fingir quién no soy, no. Eso no podría pasarme. No sería yo. Ay, Maxambel del amor, muchas gracias por tus estrellitas del amor. Chicas, mándenme estrellas, ¿qué pues? Ya que no me compran cursos, ya que no invierten, cómprenme, mándenme estrellas. O mándenme dinero a la cuenta de Bancomer. No se crean. No es verdad. Ahí está, miren. Ahí bien pegadito donde nos quedamos. Ya le puse pegamento. Yo no lo voy a ir pegando en la bolita. Voy a ir pegándolo encima de la pasta para que ya tenga un volumen hacia arriba. ¿Sale? Gracias, Alejandra. Compartan, chicas, por favor, compartan. Porque si no llegamos a 100 compartidas, voy a borrar la clase. Perfecta, emocionante, con técnicas únicas y exclusivas. Linda, hola, gracias Blanquita de la Mol. Ay, saludos a Cintia, que ya tuvo a su bebé. No podemos decir si es niño o niña. Hay dinámica en la página, o no sé si ya lo desactivó los comentarios, no sé. Ay, Carisa, no, esas estrellas no te pases, Carisa. Esas no me van a ajustar para nada. Miren, si se fijan, este ya me quedó más bonito. Este no me quedó tan padre. Para eso sirven las pruebas y errores. Para eso sirve el curso que alguien más vende. Para que ya te salga a la primera o a la segunda. Miren ahí. Y está livianito. Está realmente livianito. Aquí en puntita. Si se fijan, le arranqué. Pero este quedó más nice, miren. Quedó más perrón. Dice paisana, ¿cómo te está yendo con el dibujo? Allá. Gracias, Armida. ¿Cuántas compartidas vamos? A ver, Carija de la Mol. ¿Cuántas vamos? ¿Cuántas vamos? ¿Cuántas vamos? Vamos a agarrar. Sí, no ha venido porque. No, ya, yo ahorita aquí tengo ganas de carísima. Gracias Katia, gracias Liz. Ey, pónganme estrellitas de verdad, de esas de dinero, de esas que me depositan $10,000 por estrella. No se crean. Ay, miren, vamos a agarrar más o menos la cantidad de 1 mililitro para el en rojo para la cerveza, ¿ok? Déjenme limpio aquí. Por favor, acuérdense de cuidar su trabajo, no lo hagan todas cochinas fodongas feas, porque no. Acuérdense que el hecho de cuidar los trabajos y hacerlos bonitos y que el acabado sea finísimo, ahí eso se va a ver el ingreso, chicas. Ahí se va a ver reflejado, ahí van a decir, valió la pena los 10, 15, 20 minutos que le invertí en ese momento. Déjenme le pongo más pega. Más pegamento de la Mol. Bueno, ahí está.
Pueden hacerlo ustedes el puro vasito si ustedes quieren. Miren, esto es lo que me mandó Pau. Saludos a Pau, la hija de Yoli. Un regalito que me mandó. ¡Ay, qué bonito! Ay, no puedo recargar la mano así. Ay, me falta hacerlos. Miren, yo hice varios. Estos tienen que estar secos. Déjenme ver cuál está más altillo. Creo que es este. Tienen que estar secos. Y estos, pues, son súper facilísimos. Yo utilicé el color... Gracias, Yoli. Saludos a Pau. Kenia, hazle un dibujo a Pau, que le gusta BTS. Hazle un dibujo de BTS para mandárselo. Con su nombre, con el nombre abajo de Pau. Es Paolo, Paulina, Yoli. Miren, vamos a agarrar ahí este color sombra tostada. Este tiene un poquito de blanco, pero así le puse un poquito de blanco. Si ustedes lo quieren más oscuro, pues le ponen sin base blanca, ¿ok? Más o menos como 2.5 mililitros de cada una. Depende la cantidad de los palitos que vayan a hacer. Estos también los he visto que en lugar de vainilla son de color fresa, pero ya. Paola. Ay, saludo a Paola de la molde. Van a ser cilindritos. Déjenme quito todo de acá. Me ando cuidando mucho del... Porque le atino. Me voy hasta atrás y le atino. Cuando estoy haciendo la comida y todo, le atino a mi herrida. Hasta le brillaron sus ojitos. Ah, mi vida. Sí, que Kenia le haga un dibujillo. Kenia dibujó una vez unos de BTS. Miren, y vamos a... Aquí sí, pues hay que integrarlos porque no es como la trencita de la Frida. ¿Se acuerdan que les he dicho que de la Frida no le hagan... No le hagan esto porque se pierde volumen y forma? Entonces, aquí sí, lo que quiero yo es que se integre bien. Si su pasta está muy seca, sí necesitan poner un poquito de adhesivo, un poquito de pegamento, pero si no... Se integra súper fácil, bien, solita, sin nada, sin ayuda. Bueno, yo siempre corto las orillitas y ya lo pueden dividir según el tamaño que quieran. Por ejemplo, yo veo aquí que está un poquito grueso, entonces yo lo voy a cortar un poquito más cortito de lo que yo lo quiero. Y lo voy a volver a hacer así. Y luego, para ponerlo a secar, tienen que acomodarlo para que se vean bien acomodaditos los colores. Y ya, lo ponen a secar en una sabanita. Lo hacen más delgadito, lo acomodan, lo enrollan y listo, ¿ok? Porque obviamente como lo pongan a secar, pues ya no lo van a poder mover. Si se fijan, yo solo lo hago con la palmita de la mano porque pues yo así aprendí, para mí es más fácil. Pues bueno, ahí está. Mari dice, hola, buenas noches, soy nueva, ya compartí. Saludos de la Ciudad de México. Gracias, Mari. Marichela, saludos. Bienvenida, Marichela. Bueno, acuérdense que voy a poner promoción todos mis cursos, cada curso, pues, cada curso, cada uno, solo en 100 pesos. Para las que son primerizas, incluye el de mis primeros pasos, así de que solo, es más, solo lo voy a poner viernes y sábado. El domingo no. Hasta Colombia, Patricia, saludos. Entonces, ahí está. Estos tienen que ponerlos a secar, no pueden ponerlos frescos porque se van a enchuecar. Entonces, sequitos, van a agarrar su frappuccino, de donde lo vean más bonito, de donde más les guste, y van a hacer un orificio con un rotulador o con un alguna herramientita, yo creo que esta. De donde me gusta más, de aquí. Se lo voy a poner por acá. María, saludos hasta Cuba, bienvenida. Pueden compartir el video, chicas. Miren, ahí está, ya le pusimos zoom. Le vamos a poner por aquí. Miren, me voy a ayudar con un pincel. Déjenme atravieso por acá. Voy a ponerle chochillo. En una hojita de papel.
Déjenme le corto aquí un poquitín para controlar más fácil la salida. Adornito, así que se vea nice. Y ya de aquí pues lo regresan a su bolsita o a su bote. Yo no lo he puesto en botecito porque no he comprado. Y ya, liste, liste. Y con una esponjita voy a combinar yo estos dos colores. Voy a cargar y descargar y le vamos a dar un poquito de matiz. Yo voy a usar esos porque no quiero abrir ahorita los pigmentos porque tengo el ventilador prendido. Y vuelan, y vuelan. Un heladito, Rosario. Ah, y luego miren, yo tengo hace mucho, imprimí yo unas calcomanías de Starbucks. Miren, entonces, están muy chiquititas, pero bueno. Y están todas chuki cortadas. Pero déjenme ver si la puedo quitar. Ahí está. Ahí. Y ya se lo vamos a poner por aquí. Ay, ¿qué hice? No tiene pegamento, ya no tiene. Ya no tiene, le voy a poner, ya no pega. No, es que tienen como 4 años que las compré esas, ya caducó el pegamento, yo no sé. ¡Qué chafa! Bueno, ahí está, miren, así se podría poner, pero no se le queda, quédate. A huevo. Ya se quedó. A ver si se quiere quedar. Hija de tu madre, no se va a querer quedar. Caprichosa. Bueno, así sería el puro vasito. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacerlo así ya nada más con su pluma, pues ya nada más hacen un moñito, le ponen sí, silicón frío acá, y ya queda así para hacerlo para vasito, ¿ok? Y está muy, muy livianito. La verdad es que no está nada, nada pesado. Pero sí, tienen que poner pegamento, de preferencia silicón frío. Gracias, Miriam, para que les sirva, ¿sí? Para que no se esté moviendo, pero está muy, muy, muy livianito. Pero yo lo voy a hacer para colgante de bolsa y le voy a poner a esta preciosura de la Mol. Entonces la voy a poner por acá. Déjenme saco una toallilla húmeda y usé pigmentos fluorescentes, ¿ok? Ay, déjenme agusto por acá. Todos los pigmentos, pegamento, la pasta, las herramientas lo pueden encontrar con Yoli, decoupage y pasta. Okiroki. Déjenme limpio el sudor. Déjenme tomo agua. Gracias, Miriam. ¿Cuántas compartidas van? Dice que 2 veces compartido, no puede ser. No, lo borro. Si no llegamos a los 100, lo voy a borrar, chicas. A los 100 compartidos lo voy a borrar. Voy a usar rojo fluorescente. Voy a utilizar para el cuerpo. Va a ser así, super mini, ¿ok? 2.5 mililitros. Igual la muñequita, si no quieren hacer el vasito, o el vasito hasta les puede servir, yo creo, para los moños, porque también hacen los moños grandotes y se ven bonitos. También les puede servir, yo creo que sí. Bueno. 2.5 mililitros para el cuerpo. Vamos a amasar, vamos a presionar. 154, dice 150. Ay, ya me había asustado, dije, ah, qué lato. Ahorita lo corto y ya no hago nada. Hago berrinche y empiezo a llorar. Ay. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Miren, hacemos una gotita chiquita, corti. Gracias, Carisa del Amor. Jedi, qué bonita está. Encontré el video y me quedé a ver la elaboración.
Muy bien, Yedith, muy bien. Gracias, Titi. Gracias, hermosas. 2.5 centímetros más o menos. Vamos a amasar con la palmita de la mano. Acuérdense que esa forma es para que no pierda volumen, ¿ok? Que quede así, culdita de la mol. Y le vamos a cortar un poquito a la parte de arriba. Un poquitín. Fíjense, le corté la puntita. Estén atentas, chicas, al fin de semana, las chicas que son nuevas estén y quieran aprender a trabajar la pasta flexible, el curso de mis primeros pasos, que es especial para principiantes, va a estar en promoción. De hecho, todos los cursos, todos. Así de que si les hace falta alguno, aprovechen. Solo viernes y sábado van a estar en descuento. Bueno, vamos a agarrar una pizquita, una pizquis. Para la parte del cuellito, ¿ok? Vamos a hacerle un cuellito chiquito para que no se vea como chatita, que se vea bonita. Vamos a poner un poquitín de pegamento. Inviten a sus amigas, a la comadre, a la prima, a la tía, a la vecina, al marido, ¿por qué no? Gracias, Rosario hermosa, muchas gracias. Oiga, nadie me ha mandado su historia para la página nueva de Ayúdame a Seguir. Yo creo que voy a contar yo primero mi historia. Estoy usando alambre galvanizado número 20, que es más delgadito, ¿ok? El número 18 es un poquitín más grueso. Y vamos a cortar, más o menos calculando lo que mida la cabecita. Si se ocupa cortar más, pues cortamos más. Este lo voy a dejar por aquí porque a lo mejor lo necesito. Y vamos a cortarle un poquito para la parte de las donde vamos a poner las piernitas para poder acomodarlas mejores. La página, el comentario que está al principio cuando entran al video es un comentario fijado donde está la página de Yoli de Cufachi Pasta. Ay, Yoli, no he hecho la rifa del grupo de Masita Kids. Ya, lo voy a hacer esta semana. Lo tengo que hacer. Bueno, voy a tomar 2 cucharadas de 0.6 mililitros o 1/8 de cucharada. Dos, uno para cada piernita, ¿ok? Sus piernitas son gorditas. Son cortitas y son gorditas. Para que sea, si se fijan, es como muy infantil, como chiquita, ¿ok? 2 cucharadas de 0.6, vuelvo. Y amaso, gracias Mari por compartir, gracias por compartir, chicas, gracias. Hago una esferita, amaso, presiono para sacar el aire y hago una esferita. Y después voy a hacer, empujando la presión para hacer una piernita, ¿ok? Aquí le voy a remarcar un poquito, vuelvo a hacer lo mismo acá. Empujo, si se fijan, agacho un poquito el dedito, mi dedo de Fiona. Y esta presión la hago todo alrededor, todo enfrente. Feli, ¿cómo estás? Bienvenida. Llegando y compartiendo, chicas, llegando y compartiendo. Tenemos que llegar a 18,000. Bueno, vamos a cortar un poquito aquí, igual en ángulo para que encaje bien en el torcito. En ángulo, limpio mi rebabilla y voy a poner pega. Yo no sé por qué ya tengo costumbre de ponerme el pegamento aquí, si podría bien aplicarlo acá, ¿verdad? Pero bueno, no me juzgue usted, quiérame y acépteme como soy. Ahí va, mire, vamos a poner una piernita recta. Y empujamos para que se acomode bien, ¿ok? Ana, bienvenida, muchas gracias. Y la otra la vamos a poner hacia arriba, hacia adelante. ¿Sí se fijan? Pero igual hay que empujar aquí alrededor para que se integre bien con la parte del torcito, ¿sí? De esta manera. Gracias, Miliet, por compartir. Gracias, chicas, a todas las que están compartiendo. Muchas gracias, muy amable de la mol. Besitos de la mol para todas. Y vamos a hacer la faldita o primero hago la carita. Déjenme hago la carita y así en lo que se seca los detalles de la carita, hacemos la faldita.
Si se ve, no se ve. Si se ve, no se ve. Vamos a agarrar 5 mililitros para la carita. 5 mililitros. 5 mililitros. Si no saben cuánto es en gramos o en TBSP, porque no tienen las mismas cucharadas, aquí en la página Atelier Betty Farías 2.0 hay un álbum que se llama, no me acuerdo cómo se llama, espérenme, ahorita les digo, se llama Equivalencias o Cucharitas Medidoras, no me acuerdo mucho, déjenme checar bien, fotos, se van a las fotos, ver todas las fotos. Hay un álbum para que vean el material de inicio, para que tengan una idea. Hay tres álbumes que dice cursos de en línea, nivel principiante, medio y avanzado. Cucharitas medidoras o equivalencias. Ahí está. Y ahí en esa imagen les puse en gramos, en TBSP, etcétera. Ahí pueden ver para las que tengan dudas si no son de México o no consiguen las mismas cucharitas, pues ya puedan, tengan una idea más certera de las medidas, ¿ok? Bueno, la cucharita de 5 mililitros, vamos a hacer una esferita, súper sencilla, la vamos a, ahí quedó rara la esfera, y la vamos a aplanar, gordita, fíjense que la estoy aplanando con la palma de la mano, porque debe de tener este volumen, no debe de ser plana. No le pasen el rodillo encima para que quede plano. Ahí tiene como manchitas, espérenme. ¿Sale? Gracias, Yedid, hasta Puebla, saludos. Todos los cursos el viernes siempre en promoción. Barabara como la vuelta. Bueno, ahí está la carita. Redondita, y vamos a utilizar dos ojitos. Estos ojitos son de solar. Pues la medida no me la sé ni el modelo, luego se los pongo. Ahorita les digo la medida, pero bueno, miren 4 milímetros. 4 mililitros. Digo milímetros. Miren. Ahí. Hasta para acá. Vamos a agarrarlo. Abajo. Bien abajo. Sin miedo. Hasta Tijuana. Saludos a Miguel. Muchas gracias. Di Gaby García. Muchas gracias. Vamos a poner los ojillos con cuidadito. Y hay que enterrarlos bien, porque se acuerdan en el video pasado lo que me pasó con los ojitos de un curso, que los dejé muy superficialmente pegados y se despegan. La pasta reduce, encoge. Entonces, al secar, expulsa el ojito. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Elizabeth, qué gusto verla, Betty, del amor. Yo tengo dudas si los vasitos, ¿qué? Así o con galletitas, son para verano o para invierno. Qué gusto verla. A ver, yo tengo dudas si los vasitos así o con galletitas son para verano o invierno. No entiendo de qué vasitos. A ver, otra vez, más específica, porfa. Sí te ayudo, pero no entendí. A lo mejor de pronto, es que saben que chicas también, bueno, no. Pero no entendí. Miren, vamos a hacerle con un agujerito, digo, con un puntero, la boquita, y jalamos, ¿ok? Como que tiene la boquilla abierta. Y vamos a hacer una micro nariz, micro, así. Fíjense que apenas tiene un puntillo ahí de pastita de nariz, una esferita así. Gracias, Alejandra, bienvenida. Pueden compartir, por favor. Gracias a todas las chicas nuevas de la MOL que van llegando. Yo cuando hago piezas así chiquititas, lo que hago es esta parte, amasarla, ¿sí? Amasar una porción más grande de pasta y ya la chiquita la saco. Y ya nada más le doy como, hago la presión para hacer la esferita.
Y ya me pongo pegamento aquí de la mole. Y pegamos la naricita de la mole. Creo que este ojo me quedó un poquito chueco. Ahí estás, ahí estás. Y vamos a tomar los gises pastel. Si ustedes tienen sus pigmentos, usen los pigmentos, chicas. Yo ahorita estoy así rápido porque tengo el venti prendido y hace un desastre. Pues es que el aire, no es que se devuelen todos, pero sí, me cuesta más trabajito con el ventilador. Haciendo mucho calor. Miren, le puse aquí una sombrita, pero poquito, ¿no? De este morado, aquí arribita. Ahí, ahorita se le va a disimular, dice Elizabeth, es que ahorita veo que las galletitas y los helados tipo smoothie están pegando, pero ya ve que los que tienen esa temporada otoño-invierno... O sea, digamos que en Fashion Fest. Elizabeth, yo creo que esto es de toda temporada, ¿eh? Yo creo que es como de moda, más bien de... Pero si alguien, si nadie más lo está haciendo, pues hazlos tú y se te van a vender, porque nadie más los está haciendo. Yo creo, no sé, ¿eh? Opino yo, no sé. Bueno, voy a tomar mi pintura acrílica negra. Ay. Tengo las servilletas ahí. Aida, oiga, ¿y los vasitos dónde los consigue? Aida, buenas noches. Yo los consigo en... Nos estaban comentando las chicas que ellas los compran en donde venden cosas para repostería, materia prima para repostería. Gracias, Carisa hermosa. Yo los compré donde venden bolsas de plástico y botes de plástico de esos grandes y muchas cosas de plástico. Yo ahí los compré. Y te venden así el paquetote... Trae creo que 100 piezas, una cosa así, vienen, te lo pueden vender con tapadera, sin tapadera, o sea, pero donde vendan materia prima para repostería puede ser también. Déjenme, voy a agarrar un pincel. Ay, ¿saben qué me falta? Al ojillo. Déjenme pongo esto por acá, no lo vaya yo a regar. Yo... Sí, en materias primas de repostería, dice Mimi, muy bien. Voy a agarrar este color, que es como siena, polvito, maquillaje. Yo lo uso para matizar. Le voy a poner un poquito aquí arriba y un poquito alrededor de los, adentro de los ojitos, ¿ok? Sí, está muy de moda. Los moñólogas veo que las ocupan mucho. Ok, Ana, muy bien. Si es que te digo, ya, si alguien más lo hace, digo, está bien, ¿no? Tú lo puedes hacer, pero si nadie lo ha hecho, pues también lo puedes hacer, igual se puede vender. Es una buena idea. Bueno, vamos a empezar con el ojito izquierdo para que sea más fácil. Yo mi pintura ya la tengo bastante diluida. Hola, Brendita hermosa del amor. Dicen dulcerías también los encuentras. Son vasitos desechables número 0. Gracias, Brendita. Brenda es también distribuidora de Brestan de México. Ella está aquí en Monterrey. Azulita, ¿cómo estás? Bueno, ahí voy. Yo le pinto un poquito adentro del ojito. Déjenme, hago más el zoom. Es que si hago el zoom, luego ven más mis errores. De lejos no se ve. Ay, qué mal. Le digo que este ojo me quedó más para adentro, pero bueno. Ahí está. Vamos a SARS. Sus pestañitas. O oh, pestañotas. Ahorita las leo. La cejita. Pintura acrílica. La pintura debe de estar diluida como tinta para que sea más fácil pintar, ¿ok? Y déjenme, le voy a pintar
Acá a ella le puse moradito, pero casi no se le ve. Yo quiero que se le vea un poquito más. Entonces le voy a poner un poquito de rojo. Voy a utilizar un puntero más chiquito. Estoy haciendo primero la carita porque es como lo más detallado y luego ya me voy con lo demás, ¿va? Un puntero más chiquito que el que usaron para la... Ay, güey, me pegué. Perdón. Ay, me lastimé. Para hacer la boquita. Entonces, ahí voy a cargar de pintura y lo voy a rellenar para que se le note un poquito más, porque le puse primero un color muy tenue y no se ve. No se ve. Y vamos a ponerle rubores. Ay, este no me resisto. Si lo voy a usar, espero no se me huele todo. De la gama número 4 de matizadores que pueden, de Carol Dinorin, que pueden encontrar con Jolly de Capache Pasta. Vamos a usar un rosilla para... Ay, qué bonitos colores. Mucho cuidado. Siempre hay que, de preferencia, no es que tenga que ser así, pero de preferencia les recomiendo matizar o pintar en fresco su pieza para que dure más, porque pues está fresca, sus poritos están abiertos, entonces ya cuando seque se va a comer un poquito el color y les va a durar más, ¿ok? Qué bonita carita del amor. Cerramos nuestra gama finísima de París. Y ahora sí, vamos a meteors. Midan con el alambrito, ¿sí? Para que no se vaya a salir. Fíjense bien, no hundo, ¿sí? Voy a marcar con otro alambrito que tengo por acá. Voy a poner pegamento. Y dando vueltita, ahí, con cuidado, dando vueltita ya. Voy metiendo. Ahí está. Déjenme quitar esto de aquí porque si no me va a estorbar. Tengo muchos tiliches aquí. Me estreso. A ver, esta no lo ocupo. Esta sí, esta no. Bueno, las manitas ahorita se las vamos a hacer, ahorita en lo que se termina de secar la muñequita. Juana, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a empezar a hacer la faldita. Acuérdense de compartir, mis chulas de la mole. Vamos a tomar del mismo tono de la falda, el tono que ustedes hayan elegido, en este caso rojo fluorescente. Y yo elegí un verde fluorescente. Esos son de los pigmentos, ¿se llaman? No, de los... Ay, espérenme. Ahorita les digo. De estos. Sí, son pigmentos, ¿no? De Brestan también. Entonces yo escogí rojo fluorescente del mismo tono, gracias Lau, del mismo tono del vestidito, rojo fluorescente y verde. 2.5 mililitros. Más... De cada color, ¿ok? 2.5 más una cucharita de 1/8. Sale y vale, sale y vale. Y del verde igualis. Gracias a todas las que están aquí, chicas del amor, gracias por el apoyo. Recuerden que está el grupo de mis consentidas, donde hay 14 recetas gratuitas de la pasta flexible. Búsquenla, intégrense, manden solicitud. Le voy a poner esta por aquí. Estoy llenando. No sé si es del negro, déjenme limpio. O de algo me está cayendo ahí a la... Algo está cayendo ahí. Kenia, dile a tu hermano que se baje a cenar. ¿Qué hora es? Dile, porque si no va a bajar y se va. Ya hasta que yo me desocupe, ya es bien tarde. Tiene que dormir.
Miren, vamos a hacer unas, unos cilindritos larguitos. Dile, por favor. Gracias. Traten que queden del mismo tamaño, ¿ok? Ahorita en mi caso, estos miden 8.5 centímetros, ¿ok? 8.5. Qué lindos anillos mis. Ay, son mis, es mi anillo de bodas y de compromiso. El de bodas se está así separado. Es oro blanco y oro de normal. Y se junta. Y cuando nos casamos, el padre los separó. Entonces, como nunca los habíamos usado, o sea, ya los habíamos visto, ya nos los había enseñado nuestros padrinos de la mole. Pero en plena ceremonia, el padre, pues a la hora de agarrarlos, se separan. Y nos tardamos ahí quién sabe cuánto para volver a hallarles el modo para juntarlos. Con los nervios y todo, ya sabrán. Pero bueno, algo para contarse. Miren, lo vamos doblando como la de esta pasta de... ¿Cómo se llama esta pasta? Ay, se me fue el nombre. Esa. Es de muchas capas. La pasta de hojaldre, Eta. Lo vamos a doblar. Obviamente, ustedes pueden hacer los cambios que quieran, los colores que de lo que tengan, lo que les guste. Evidentemente, cada quien. Le voy a emparejar un poquito, pero en realidad, miren, ya está como de 2 milímetros más o menos. Le voy a cortar, porque si la dejo así de ancha, va a quedar muy larga, ¿ok? Entonces yo le voy a cortar, miren, ahorita mide casi los 3.5 centímetros. Entonces yo le voy a cortar. Déjenme ver la batería, ¿cómo vamos? Ah, está bien. Y ya les digo ahí, en plena ceremonia. Miren, esto pues obviamente lo vuelven a meter a su color para que no se desperdicie. A esta la voy a cortar, yo creo, un poquitín más. Ahorita les digo, más o menos como de 1.5 centímetros yo la dejé. Sí, miren, 1.5. Y de largo mide... Bueno, lo voy a cortar las orillitas para que quede parejita. ¿12 centímetros? 11.8. Más o menos. Dice aquí en México, en los molinos los venden. Son vasitos del número 0. Muy bien, ya aquí hermosa de la mol. Miren, siempre las orillitas van hacia adentro. Bueno, como sugerencia para que quede mejor. Vamos a ir haciendo el doblez. Que siempre se me olvida cómo se llama. Pero bueno, ese doblez. De 0.5 centímetro está más o menos, ¿eh? Y traten de que la orillita siempre quede hacia adentro. Lo separamos. Y sin miedo al éxito, le vamos a ir aplastando aquí. Hola Celia, ¿cómo estás? No te preocupes, bienvenida. Pueden compartir. Gracias, hija. Le aplanamos aquí con alguna herramienta cilíndrica que tengan y le vamos a cortar. Así, emparejar. Déjenme guardar esto. Para que noche me cheque. Si ven, esa va a ser su faldita de la mol. Su faldita de la mol. Ahora, si ustedes hacen la pura muñequita, por ejemplo, para un aplique o algo, un moñito, lo que sea, pues sí, la pueden dejar así. ¿Ok?
Yo como la hice para el vasito, yo estoy cuidando que su orillita, por ejemplo, esta va a ir como por aquí así. Ay, qué mensa, no le volteé la cara. Esta la carita va así volteadita. Va así. Entonces me tengo que fijar más o menos de dónde a dónde le voy a poner la faldita para que la faldita no estorbe acá, ¿me entienden? Déjenle volteo la carichi. Voy a poner pega pega. Nena, ¿cómo estás? Ya compartiste hasta China. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a poner más o menos, así. Y le vamos a presionar. Aquí, como adelgazar, como integrar. Voy a poner un poquitín de agua. Chulita hermosa, ya me tengo que ir. No te preocupes, chula. Cuídate mucho. Que Diosito te acompañe. Te quiero. Te mando un abrazo. Saludos a Pau. Así se ve ahorita raro, pero ya que esté sequito ya se va a ver más integrado, ¿ok? Bueno, le vamos a poner. Ay, este se cayó. Su cabello, que va a ser el morado. Adiós, Yoli de la Mol. Y un truquín para que el cabello quede más acomodado. Yo acá no lo hice, pero les voy a decir cómo lo vamos a hacer, porque acá les digo, yo acá ya estoy puliendo ya errores que tuve para que quede más bonito, ¿ok? Ahí. Vamos a tomar una cucharadita de 7.5 mililitros. Que Dios te acompañe, Yoli, cuídate mucho. 7.5 mililitros. Este también es de estos pigmentos, el violeta, el morado, ok, es de estos, este color, pues no este color, sino de este, de esa, de esos ustedes me entendieron. Si ¿Sí se ve el video, chicas? Me dicen porfa si ¿sí se ve? Como que yo veo acá en otro dispositivo que tengo que se pausa y me da cush cush. Bueno, vamos a hacer un cilindro más o menos de unos 5,5 centímetros. Y lo vamos a abrir. Primero así a lo ancho, que más o menos. Ok, Lau, muchas gracias. Más o menos que quepa aquí la cabecita. Aquí yo veo que va a caber sin problema, porque en realidad la cabecita pues no es muy. No es muy ancha, es chiquita y la vamos a abrir bien. ¿Ok? Lo voy a cortar un poquitito a las orillas para emparejar. Muy bien, Carita Morales de la Mol. Ok, gracias, gracias, chicas. Vamos a dar. Gracias por compartir. De los dos lados, ¿ok? Muy probablemente en lo que sea la parte de arriba le vamos a cortar, pero hay que darle textura de igual forma. Hola, Dalia, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Pero si quieres vuelvo a empezar. Oíte, ya llevo aquí como 7 horas. Teclez. Yo siempre en la parte de abajo me gusta hacerle esta textura porque siento que se ve más bonito, pero si no quieren, pues no se lo hagan, ¿eh? Yo siempre se lo he hecho, yo lo inventé, nadie me enseñó. Fue mi idea mía de mí. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer que no hice acá? Les voy a enseñar, aquí se me arrugó muy feo el cabello,
Pero dije, ah, ya sé, lo que voy a hacer para esta, para que no me pase eso, voy a ponerle, voy a pegarla aquí y el cabellito es como si abrazara el bote, ¿me entienden? Como que el cabello me ayuda a abrazar y eso me va a dar soporte, ¿va? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pegar inclinadito, ¿sale? Que no es lo que hice acá. Si ustedes quieren hacerlo así, pues lo hacen más cortito, nomás que acá se me hizo muy feo y no me gustó. Se los muestro pues para que no les pase, pues. Y si lo que quiero es que esté abrazando el botecito, pues sí, debo de, para tener más soporte. Entonces, vamos a echarle así. Miren, no le voy a cortar. Lo voy a bajar aquí. Como si fuera un cabello de Rapunzel, ¿saben? ¿Listo, pa? Cepíllate tus dientes, por favor. Ya, aquí la vamos a poner. Ok. Todavía no la voy a pegar, ¿eh? Tengo que hacerle primero sus cabellitos. Aquí son pellizquitos de pasta. Muy bien, Dalia. Acá fíjate que yo veo que se me está pausando mucho el video, pero no veo que aquí donde transmito se me pause, por eso les pregunto. Miren, vamos a tomar primero. Ahí está. La de 0.6 mililitros o un octavo de cucharada. Vamos a tomar dos de esta y una de 1 mililitro. Un mililitro y dos de 0.6 mililitros, ¿ok? La de las dos de 0.6, vamos a amasar y a presionar y vamos a hacer unos cilindritos de, perdón, unas esferitas así, digo, sí, gotitas larguitas. Esferitas, no, óquela. ¿Sabe qué traigo? Se me anda lengua la traba. Larguillas y vamos a poner pegamento aquí. Yo me voy a ayudar de mi pincel de diario, ya saben. Voy acomodando ahí en la orillita. Y si quieren lo hacen churrito, lo acomodan como ustedes quieran, pero que no se vea la parte de aquí de la cabecita, ¿ok? Color piel. Y lo mismo acá. Acá. Miren, aquí, antes de pegarlo bien, voy a ver dónde lo voy a pegar. Para darme cuenta dónde es donde se ve su cabecita. Entonces, sí, aquí y aquí ya lo pueden hacer pues, cualquier movimiento. O sea, en realidad eso no se va a ver. Lo que sí quiero es que quede esto tapadito, la parte de su cabecita. Y con el del 1 mililitro, creo que es mucho. Creo que sí va a ser una de 0.6, porque creo que sí está largo. Tal vez una pizquita más, ahorita les digo. Entonces van a ser 3 de 0.6 mililitros, una esferita, y este sí lo vamos a hacer una gotita más cortita. Se me fue la palabra. Que estas horas ya no carburo bien, no me juzguen. Vamos a poner un poquito de pegamento aquí de la mole. Y acomodamos su copetito. Vamos a hacerle aquí atrás en la unión una marca profunda porque ahí va el moñito, ¿ok? Ahí vamos a poner el moñito antes de pegarlo al vasito. Todo antes de pegar al vasito. Acuérdense que nos faltan todavía las manitas. El moño van a ser 2 cucharadas de 0.6 mililitros. Veo que trae morrado.
0.6, 0.62. Ahí. Gotita a plano. Una V y vuelvo a juntar. Pongo en la parte de abajo y en el centro un poquito, ¿ok? Pero poquito. Para que quede el moñito ahí inclinadito y se vea bonito. Gracias, Marisa, muchas gracias. Sí, el video se va a quedar. Como llegamos a más de 100 compartidas, sí se va a quedar. Si no, lo borro. Lo borro, el hijo de eso. Bueno, aquí, ahora sí ya, traten de buscar qué parte van a dejar hacia el frente, qué parte les gusta más. ¿Y qué? Encontré una maléfica que enseñaste hace 2 años a hacerla, que por esas fechas empecé a seguir y me reí. Los ojos se los puse en la frente. ¡Ah, carita de la mol! Y luego, gracias, Elizabeth. Mándame foto para que veas la regañista que te va a poner. Bueno, traten de acomodarla lo más posible o lo más pegado hacia el vaso, ¿ok? Súper importante. Fíjense bien, deben de considerar, uno, lo que peguen aquí abajo tiene que ser con silicón frío, porque si no se va a despegar sí o sí. Entonces, hay que considerar que el soporte o uno de los soportes se quede. Miren, fíjense cómo yo estoy abrazando el vasito y sobre la pasta. Entonces, lo que va en el, ¿cómo se dice? En la pasta. Igual pueden poner silicón frío también si quieren. Miren, un ta, acá está. Le voy a poner acá silicón frío, silicón líquido, pues. Silicón líquido, incluso aquí en la carita para que se pegue mejor. La otra manita pues no se va a ver, no se ocupa. Y para que nunca se caiga, pero eso sí, a la hora de ponerlo aquí ya, por eso fíjense bien dónde, aquí y jalo y envuelvo, ¿sí? Y así ya se ve más, ahí pues va a quedar más seguro, ¿ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí a esta parte tengo que ponerle también silicón líquido, debí haberlo hecho antes, la verdad, aquí y aquí y acá. Tengo que quitar el exceso. Ahí estás. Para que quede pegadita las dos piernas, el vestido y lo que alcance del torso. Esta partecita no se va a ver porque le falta una manita. Lo quiero aquí. Y bueno, el silicón frío, este también debería de ponerle siliconche. Siliconchi. A ver si se pega con el silicón. Qué chafa su pegamento. Miren, voy a ponerle aquí una almohadilla con servilleta para que no se caiga. Y le vamos a hacer por último su manita, ¿ok? Con la manita va a ser media cucharadita de 0.6 mililitros. Ay, voló. Gracias, Ana. Media cucharadita, ¿ok? Yo mido una cucharada. Bueno, en realidad la saco al tanteo. Pero para que ustedes la vean más o menos, es media cucharadita. Me la hago para allá. Igual que hicimos los piecitos, amaso y presiono. Hacemos la esferita. Y le vamos a hacer así aquí el empujoncito. Aquí ya le acomodo con la misma curva de mi dedito. De mi dedo de Fiona. Gracias, Claudia.
Y le voy a pegar con silicón frío porque no, no está mi amole otra vez. Vino a comer y se... Por eso estoy dando clase ahorita, si no estuviera con él. Ay, no vale. Dice que porque digo esas cosas. Dije, oh, tú déjame. Y le cierro el ojo, chaquetón. Tú déjame, chaquetón. Miren, ay. ¿El silicón frío pega mejor que el silicón caliente? No. Lo que pasa es que si nosotros pegamos aquí al plástico con silicón caliente, pues se va a quemar el plástico. Si se fijan al inicio del video, yo hice este orificio con la pistola de silicón. ¿Sí? Entonces ya que termine el video, igual lo regresan para que se den cuenta y vean. Y por eso es que uso silicón frío. O sea, la pasta, ojo, ojo aquí, la pasta no se debe pegar con silicón caliente, la pasta no, porque se despega. O sea, la pasta sí se despega con el silicón caliente, no me crean, hagan sus pruebas. De pronto, como la pasta está fresca, sí va a pegar, sí se va a quedar pegada al plástico, a la madera, a la tela, lo que la usen, se va a quedar pegada sin ningún problema. Pero con el tiempo se va a despegar, sí o sí. ¿En cuánto tiempo? No sé. Pero a mí siempre me pasó, yo hacía unos cuadros de madera personalizados y se despegaban con el tiempo, me regresaban los cuadritos y me pedían de favor que se los cambiara o se los arreglara porque los pegaba con silicón caliente. Entonces, de preferencia, péguenlos con silicón frío o con tornasol, puede ser. Bueno, ahí está. Si ustedes lo quieren para pluma, a mí ya con la muñeca se me hace muy... Sí se me hace ya más pesado para pluma. Pero bueno, aquí yo tengo una pluma, un moñito, ya nomás hay que ponerle silicón para que se quede quieto. Pero yo sí siento que es demasiado peso para pluma. Entonces lo que yo haría sería hacer un engarcito para hacerlo para colgante. Eso es lo que yo voy a hacer. O decoración, un pisapapeles, ahí queda perfecto. Déjenme nada más, lo voy a matizar el moñito. Y ya está. Sí, no me acordaba de eso. Sí se despega con el silicón caliente, sí se despega la pasta. Miren, un poquito de verde, Por aquí, un verde por aquí, un poquito por acá. Aguas con la piernilla. Y ya está. Se pondría también a su manita de la mol. Un poquito de rosita, del mismo rubor que pusimos. Para que tenga un poquitín de colores. Esto es óleo Mimi Flores. ¿Qué? ¿Qué es óleo? Voy a agarrar acrílica blanca. Voy a poner aquí a la cereza. El verde que matizó, no, es gis. Gis pastel. En verde, bueno, en realidad ese verde que tiene ahí es de los matizadores. Pero puedes usar gis es pastel. Pues en gis es pasteles sería este verde, el más oscuro. Pero si usas matizadores, en realidad esa esponjita tiene de los dos, porque un día uso una cosa, un día uso otra. Pero de los matizadores de la gama número 2, me gusta mucho matizar con ese verde, con este fuertote. Si es el que más, es con el que más, la esponjita es el que más tiene. Bueno, déjenme ver qué me falta y ya. Y ya me cayó. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Voy a poner un puntito de luz en la mejilla, puntito. Oye, ya me quedó puntote. Listo, ahí está, ahora sí ya.
la tía Carita Morales del Amor. Ese verde me gusta mucho. O sea, y la verdad es que esa esponjita tiene más de ese verde que otra cosa de... O sea, que el verde de los gises. Lo he usado con los gises, pero tiene más del verde de la gama de los matizadores. Miren, les voy a mostrar lo que yo voy a hacer, porque yo me gustó para hacerlo para colgante. Entonces... les muestro. Juana María, Miss Betty, en el video de YouTube de la cara solo alcanzó a ver la ara de 7, ¿de qué? De 7.5 y otra vez de cuántos, gracias. En el video de YouTube, ¿en cuál video, chula? ¿De qué me hablas? A ver, porfas, no entendí. Miren, voy a agarrar alambre galvanizado número 18, mis pinzas de punta redonda. Vamos a hacer la argollita, vamos a cortar. Pues aquí en realidad como lleva unicel, vamos. Pero tienen que esperarse a que esto esté seco, porque es que no hay manera. De fresco no. Uno de Frida que acaba de subir. Pero, ¿a qué te refieres? ¿De cuánto es la cara? No me acuerdo. Ahí en el video debe de decir, chula. Creo que... ¡ah! Es que sale rápido. Ya me acordé. Pero si es la cucharita amarilla, sí es la de 7.5. Miren, vamos a hacer esta forma. Sí, es esta, ¿verdad? Sí, es 7.5. Si le pausas al video, se puede ver. Sí, sí me di cuenta que salía muy, muy rapidísimo. Pero pues ya lo había subido. Me di cuenta hasta que estaba arriba. De 7.5, y la otra, no sé, Juana, la otra de qué, pero ahí dice, chula, nada más pausale, ahí dice todo, porque la verdad no me acuerdo. O sea, regrésale, pausale, y si ya se puede ver. Miren, me puse un poquito de pegamento, y a esta parte de la L, hasta que esté fresco, no lo hagan así, le ponen, le meten, le dan vuelta, y ya. Y ahí ya le ponen su llavero, su colgante o lo que quieran para que quede como colgante para bolsita. ¿Ok? Y ya está, ahora sí. Lista. Lista terminada. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Miren, esta quedó más chiquita, pero bueno, igual es. O igual si no lo quieren tan alto, pues le ponen menos pastita arriba, que quede más bajito, ¿ok? Gracias, Juana, muchas gracias. Bueno, ya me voy, chicas, que pasen linda noche, cuídense mucho. Yo creo que voy a estar transmitiendo los lunes así, a esta hora. Ahí si por ahí me da la loquera, porque a veces me pongo a hacer algo, me pongo a pintar pasta, me pongo a hacer pasta, entonces me pongo a transmitir. Pero generalmente para darles clasecitas y ya de fijo los lunes, ¿cómo ven? El color de la muñeca, ¿cuál es, Yedid? Este es violeta, este es verde fluorescente y el vestidito de abajo es rojo fluorescente, de los pigmentos de estos de Brestan. Gracias, Normita. Gracias a todas, chicas. Gracias, Claudia. Ay. Bueno, pues espero que la compartan, chicas, que la sigan compartiendo, que la hagan. Ya, mañana les subo una publicación ya con esta. Y ahí pueden poner en los comentarios si hacen la pieza, la pueden poner. Dice Mari Carmen, yo soy principiante en esto de la pasta. ¿Qué video me recomienda que compre de los suyos? Va a estar de promoción, chicas. El viernes. Espérense, al viernes va a haber promoción. El viernes y sábado. Viernes y sábado voy a poner solamente esos dos días. Todos los cursos en descuento. El que tengo para principiantes... cada curso va a costar solo 100 pesos, ¿ok? Incluyendo este de mis primeros pasos, que son estas piezas que son para principiantes. Se les enseña a hacer la pasta, pintarla, las herramientas, los peinados, los ojos, matizado. Y aparte hacemos moldes, hacemos tres recetas
caseras de moldes, para hacer moldes caseros. Gracias, Ana, Doris, muchas gracias a ustedes, chicas. Entonces, el viernes hay preventa. Así se llama este, mis primeros pasos. Y todo es hecho a mano. Todo se hace a mano. Y ya les enseño cómo hacer también moldes, por si se quieren enseñar a hacer moldes. Pero eso es para principiantes. Qué buen fin, ni que nada, nada. Ahorita. Para que ahorren, si les hace por ahí falta alguno, pues ahí están. Ahí están los cursos, todos van a estar en todos. O sea, cada curso 100 pesos, ¿no? No vayan a pensar que todos los cursos con 100, porque luego me hacen esas preguntas y digo, Jesucristo, ¿cómo creen? Miren, este es el de Lelés, que también es para principiantes, pero es que en este no explico más que las piezas. No entro en detalle de nada. Y también, si se fijan, pues son piezas tan más chiquitas que estas, miren. Estas son de 7.5 centímetros. Entonces, todos los cursos son grabados, son videos permanentes, están disponibles todo el tiempo. Se suben a grupos privados de Facebook y ya están listos ahí para cuando gusten, quieran y manden, ¿sale? Entonces, bueno, ahí está todo listo, chicas. ¿Qué dice? Hola, Mili, saludos. Todos por 100, yo los quiero todos. ¡Cállate, Carisa! No, cada curso. Bueno, ya me voy. Pórtense bien. Cuídense mucho, que Dios me las bendiga. Gracias por haber estado aquí, gracias por compartir. Espero que la hagan. Si no quieren hacer el vasito, pueden hacer la pura muñequita igual, ¿ok? Bueno, chayito, los quiero. Besitos. Sí, al 100 todos. Gracias, bye.